Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al segundo otoño Miguel Romero Esteo, que hoy celebramos desde el Centro de Estudios del Folclore Malagueño en Benagalbón, Málaga. Dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, a la que agradecemos su confianza y patrocinio dentro del programa Culturama. La Asociación Miguel Romero Esteo, como organizadora de este segundo otoño, queremos asimismo agradecer al Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga la transmisión en directo por su canal del Contenedor Cultural en la plataforma YouTube. Muchas gracias a todas y todos los que nos estáis viendo desde vuestras casas. Recordemos que el evento anterior del año 2019 estuvo dedicado a la poesía y para este segundo otoño de 2020 teníamos diseñado un amplio programa que, debido a la situación sanitaria, decidimos dividirlo en dos partes, la presente de este 2020 y una segunda para el próximo año 2021 y ambas dedicadas a la música en Miguel Romero Esteo. El pasado 23 de septiembre iniciamos este segundo otoño desde el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia de Málaga, conmemorando el 90 aniversario del nacimiento del insigne dramaturgo, poeta y músico Miguel Romero Esteo. Pudimos disfrutar del estreno del concierto sobre el poema romancero de la mar y los barcos de Miguel, compuesto y dirigido por el maestro Rafael Díaz, con la intervención de Lorenzo Triviño al violín, Manuel Jodar al clarinete, Juan Carlos Almendros a la guitarra, Víctor López al teclado y Luis Pasetti como tenor. Asimismo, pudimos escuchar a los directores de escena, Emilio Hernández, que fue director del Centro Andaluz de Teatro de la Junta de Andalucía cuando se creó el Premio de Teatro Miguel Romero Esteo, y al autor y director de escena, Alfonso Zurro, que nos habló sobre la música y la palabra en la obra de Miguel Romero Esteo, Paso Doble. En uno de los poemas de la obra inédita Los Milenios, de Miguel Romero Esteo, leemos: «No llegaron de ningún sitio, desde siempre ya estaban aquí, desde mucho antes de las primeras lunas». El poema, construido sobre bases documentales, es un canto reivindicativo identitario de sentimientos afectivos y de orgullo hacia Andalucía, su tierra de nacimiento. En el poema, en un ejercicio de creación lírico-épica de grandes metáforas, como apunta Enrique Baena Peña, catedrático de la Universidad de Málaga, Romero Esteo expone la razón contraria acerca de que la milenaria y desarrollada civilización tartésica no arribó de ningún lugar. Surgió y se encontraba en el sur de la península ibérica. Esta tarde queremos adentrarnos, a partir de la magna obra de Romero Esteo, Tartesos, tragedia de los orígenes, en un debate sobre Tartesos en la actualidad. Y para ello hemos invitado a cuatro ponentes de reconocido prestigio que presentará a continuación con más profundidad la moderadora de la mesa redonda, Leticia Salvago Soto, arqueóloga, productora, co-guionista y documentalista, a la que agradecemos su estrecha colaboración. Por último, quisiera informarles que el domingo 29 de noviembre conmemoraremos los 2 años del fallecimiento de nuestro insigne creador Miguel Romero Esteo en el cementerio inglés de Málaga, donde reposan sus cenizas. Así tendremos una ofrenda floral como una intervención sonora de la compositora e intérprete Reyes Oteo, que lleva por título Adonía Eléctrica para Romero Esteo, proyecto compuesto con lutería electrónica e interpretación de la propia Romero Esteo. Sin más, muchas gracias por vuestra presencia y por su atención a través del Contenedor Cultural, al canal del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Iniciamos nuestra mesa redonda. Muchas gracias a los invitados. Hola, buenas tardes. Daros las gracias por los que habéis podido venir presencialmente. Hoy en día esto es casi un lujo, tener gente cerca. Y a los que estáis también a través del canal viéndonos, pues también bienvenidos. Para mí es un placer y quizás también algo inesperado que me pidieran hacer la coordinación de esta mesa, pero la acometí con muchísima ilusión porque es un tema que me parece que está ahora mismo súper vigente, que Miguel fue un visionario cuando lo atacó,
en el sentido de que era un momento donde prácticamente era más mito que realidad, y ahora mismo estamos en el momento que ya es una realidad sobre el mito. Entonces, el equipo que forma esta mesa son todos de altísimo nivel científico, de investigación y sobre todo de disciplinas que son muy transversales, porque en realidad lo que hacen es la urdimbre de lo que se llama creatividad y de lo que es el desarrollo de las culturas, tanto antiguas como actuales. Entonces, la mesa está formada en primer lugar por la persona estrella, porque es la que ha hecho el descubrimiento que nos ha llevado a decir que Tartoso es una realidad y no un mito, que es Esther Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecida de que estés aquí. Es una mujer con una agenda muy apretada, dado esta realidad que es ahora mismo Tartesso. Y a pesar de que estamos en momentos COVID, sigue la investigación de ese yacimiento y de otros muchos, porque ella lleva la redacción de un proyecto de investigación que es buscando todos los yacimientos tartésicos en toda la parte de que es de Extremadura, a través del Instituto Arqueológico de Mérida, del CSI, donde ella está adherida, y aparte con los proyectos de investigación del propio Ministerio de Educación y de Cultura. Tiene una cosa muy desdeñable, el yacimiento de Casa del Turuñuelo, que es el que estamos hablando, que ha hecho esta realidad de Tartesos, que ella la contará ahora en detalle, supongo. Lo que tiene muy importante es que tuvo un premio en el año 2018, aprovecho para la errata que viene dentro de lo que es la información de esta mesa, de la Fundación Palar, que es una fundación que apoya la arqueología y la paleontología en España, y de todo lo que se presentó decidió que este yacimiento era el que necesitaba ese reconocimiento. Entonces, espero que su charla, creo que va a ser súper estimulante y va a dar pie a tener un coloquio donde habrá múltiples preguntas al respecto, porque abre un universo nuevo en muchos sentidos, pero sobre todo en el sentido de traer a la realidad de lo que realmente durante tanto tiempo hemos oído hablar, que es el mundo de Tartesso, ¿no? La segunda persona que tenemos al lado de Carmen, que voy a presentar, es Antonio Manli. Antonio Manli es una figura reconocidísima, aparte de ser profesor en la Universidad de Sevilla, porque es un antropólogo social. Particularmente yo lo conocí hace 20 años y era en algo llamado Verdiales, que estaba metido de lleno. Pero él trabaja muchos campos relacionados no solo con lo que son todos los folclores arcaicos, culturales, sino en los cultos, cómo se mantienen en el antes, en el durante y en el después. Yo creo que su aportación dentro de esta charla va a ser muy importante, porque nos va a nutrir de algo que desconocemos, porque sabemos que del mundo Tartesso seguramente que tenían que tener un folclore muy interesante, pero no sabemos cuál es. Pero yo creo que él puede hacer la aproximación a lo que hay hoy en día y puede entender que esté más cercano a ese punto. O por lo menos intentarlo más que cualquiera de nosotros que no manejamos esto, en cualquier caso. Entonces, gracias por estar aquí y por venir a esta mesa. La persona que no está presente, pero está virtualmente presente, es Carmen Caro. De Carmen Caro hablar de ella es casi que me da vergüenza, porque tiene detrás un apellido y una familia que va unido a todo lo que es la investigación, la erudición, y todo lo que pueda decir en on se quedaría corto. Entonces, ella es una persona que coordina en el Ministerio de Cultura muchas de las propuestas que se hacen externamente. En la actualidad eso está más parado, pero también se ha dedicado a investigar mucho y participó con su tío Julio, lo acompañaba, pero también ha participado en indagar sobre su propia familia y las mujeres de su familia, y ha hecho unos libros muy interesantes sobre su abuela y sobre otras personas. Creo que ella es una persona básica también en este tema, porque su familia está muy adscrita a Málaga, porque tiene una casa, una finca llamada El Carambuco en Churriana, donde mucha gente ha pasado y donde ha habido muchas tertulias muy interesantes, y le hablaba yo que pensaba que hubiera sido súper interesante haber visto a su padre Pío, que era cinematógrafo y además también un antropólogo de la imagen, haber tenido una charla con Miguel Romero Esteo. Hubiera sido súper interesante, pero como creo que Miguel también está aquí de alguna manera en este acto, creo que la podremos oír a través de su boca y de sus cosas. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Y la última persona que tengo al lado mío es Miguel Ángel Berlanga, otro erudito de la música, musicólogo,
y que da clases en la Universidad de Granada y que tiene toda la enseñanza de lo que es la museografía en el mundo arcaico, que estábamos hablando precisamente en este momento antes de empezar de ello, y que creo que también puede aportar esa semilla a saber cómo era esa música en el mundo arcaico, porque tenemos unas ciertas informaciones, pero no tenemos todas las informaciones, y creo que las que pueda dar él serán las más adecuadas. A lo mejor no son las tartésicas, pero sí nos habla de cómo se desarrollaba la música en un momento que no era este, pero que es algo que es la primera manifestación, yo creo que antes que él habla, fue la música en el género cuando nos llamamos sapiens, por lo menos, incluso diría más atrás, y diría, si estuviera aquí, la persona de Atapuerca, que también en los neandertales o en otros anteriores. Buenas tardes, Miguel Ángel, gracias. Y gracias por estar. Gracias. Voy a pasar el turno a Esther, porque yo ya no tengo nada más que decir, ella es la que tienen que hablar y ellos, que son los que saben de todos estos temas. Venga, gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, yo quería mostrar mi agradecimiento, ¿no?, con la Asociación Miguel Romero Esteo. En primer lugar, por invitarme a formar parte de esta mesa, para mí es un honor acompañar a estos grandes investigadores, y luego por descubrirme la figura de Miguel, porque realmente, bueno, pues llevo mi carrera de investigación dedicada al estudio de Tartessos y ciertamente no conocía a este autor, y lo que más me ha sorprendido es enfrentarme a la lectura de una obra de teatro que trata sobre Tartessos y, bueno, la cual es disfrutado muchísimo y con la cual espero poder seguir trabajando. La verdad que el concepto de Tartessos a lo largo de la historia, bueno, pues ha ido variando y obviamente no podemos analizar la figura de Miguel Romero y la idea que él tenía de Tartessos con la concepción que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos que pensar en su obra y en el contexto en el momento en el que él la escribió, ¿no? Que se sabía en aquel momento de Tartessos. La verdad que, bueno, yo voy a dar una visión de Tartessos que quizá no sea la que case con la de todos los autores, ¿no? Porque, bueno, como cualquier disciplina científica, pues tiene muchas lecturas y además Tartessos es un término que ha ido evolucionando mucho, que puede interpretarse de diferentes maneras en función de cómo se lean las fuentes antiguas y cómo se interprete la arqueología, ¿no? Básicamente, y de manera así muy simple, para mí Tartessos es un concepto que engloba el resultado de unir al mundo fenicio y al mundo indígena que está en la península ibérica cuando llegan los fenicios, ¿no? Digamos que el resultado de esa hibridación o de esa unión cultural da como resultado Tartessos. Obviamente es complejo definir Tartessos en el sentido de que nosotros tampoco tenemos una conciencia de que la gente que habitaba el suroeste de la península ibérica en el siglo VIII a.C. se entendieran a sí mismo como tartésico, ¿no? Se identificaran, ¿no?, a sí mismo con ese término. Pero es cierto que nosotros, en este caso los arqueólogos, e imagino que podríamos incluir también a lo mejor a los filólogos o a los antropólogos, necesitamos un término para entendernos, ¿no?, para poder representar culturalmente a este grupo social, y en este caso, bueno, pues hemos adoptado el término Tartessos, que es el que nos ha legado la fuente antigua, en este caso los griegos. Para muchos otros, Tartessos simplemente define un territorio, la ubicación, ¿no?, quizá una gran ciudad, ¿no?, que fue la primera idea que Sulten nos transmitió y que ahora hemos heredado un poco historiográficamente, pero bueno, parece que poco a poco ya vamos consiguiendo definir mejor la arqueología fenicia, separándola de la arqueología indígena, de lo que es el resultado, ¿no? Y quizá aquí en Málaga pues tenéis un yacimiento como es Alcorrín, donde se puede ver muy bien esa conexión entre el mundo fenicio y el mundo indígena. Y bueno, pues digamos que el resultado que obtenemos sería la cultura tartésica, que no tiene por qué ser un todo homogéneo, es decir, no podemos entender Tartessos como una cultura, o en este caso a ver, quizá como un estado o un imperio, ¿no?, que es un concepto que se nos ha transmitido siempre, o antiguamente cuando se estudiaba Tartessos era el concepto que siempre se transmitía, ¿no?, la existencia de un estado que además estaba regentado por un rey, Argantonio, que reinó 180 años y vivió 120, ¿no?, que además es una fecha que todavía está muy ligada al mito, y hoy en día pues ya podemos como entender diferentes Tartessos en función de la región que estudiemos, y yo creo que la personalidad de estos Tartessos viene dado un poco por la personalidad que tiene el pueblo indígena que habita el territorio cuando se entra en conexión, ¿no?, con esta parte oriental. Y en este sentido, por tirar un poco hacia mi tierra, ¿no?, y hacia la región que yo estudio, el yacimiento de Casas del Turuñuelo está siendo muy revelador por el buen estado de conservación que tiene el yacimiento, ¿no? Porque habitualmente nosotros cuando nos enfrentamos a la excavación, y tú le dices a los sabrás, ¿no?, como profesional de este mundo,
normalmente uno se enfrenta a la excavación de los cimientos y muchas veces incluso es costoso organizar ese espacio, saber dónde estaban las puertas, los accesos, cómo se distribuía, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el Turuñuelo nos está brindando esta oportunidad porque conserva muros de hasta 3 metros de altura, porque conservamos en pie 2 plantas constructivas, que no es algo usual, y luego porque conservamos muchos elementos, bueno, pues como los tejidos, las semillas, ese gran sacrificio de animales sobre el patio, que nos está permitiendo entender esta cultura y, por ejemplo, a nivel arquitectónico, pues comprender que tenían avances arquitectónicos que antes se habían atribuido al mundo romano y que parece que ya podemos empezar a tratar con mayor antigüedad. No quiere decir que el Turuñuelo fuera un ejemplo único, quiere decir que el Turuñuelo es un yacimiento que lo ha conservado. Posiblemente existiesen otros yacimientos que tuviesen ese tipo de materiales, ¿no? Pero en este caso nosotros tenemos la suerte de poder excavar un enclave que además a nivel material es muy rico porque, bueno, pues atesora un gran número de importaciones, ¿no? Como el conjunto de vidrio de tradición persa, los ungüentarios de pasta vítrea o, bueno, pues la escultura de mármol del Pentélico que a día de hoy constituyen un unicum dentro de la arqueología y que, bueno, pues nos están permitiendo acercarnos un poquito más a este Tarteso del Guadiana, que obviamente es mucho más tardío, que no tiene absolutamente nada que ver con el Tarteso a nivel de la raíz cultural, ¿no? De Sevilla, de Huelva o de Cádiz, pero que tiene muchos elementos que unen ambos territorios, ¿no? Y donde yo creo que además se debe sumar el concepto atlántico de toda la zona de los fenicios occidentales, de la zona de Lisboa, que creo que también tiene su parte, su pozo cultural en esta construcción. Muy bien. Gracias. Antonio. Bueno, gracias. Puedes quitarte si quieres la mascarilla. ¿Eh? La mascarilla. Nos separamos un poco. Sí. Yo me separo hacia atrás. Para ver. Pero no contaminaros demasiado. Claro, para medir. Nos contaminará de grandes ideas, que sería algo muy bueno. Las ideas son las que más contaminan hoy día. Exactamente. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia en vivo y online. Pues yo no sé si yo tengo que hablar como antropólogo, pero también pues hablaré de alguna experiencia personal que es lo que puedo aportar en relación con los tartesios y los tartesios como mito, para cerrar con un elemento que no es mito, sino que revela aspectos que no revelaron el mito. Vamos a ver. Yo me parece que es que los sujetos sociales, cualquiera de nosotros, no solo se encuentra en el mundo para sobrevivir en él. La interpretación de las culturas, que es a lo que me dedico, nos muestra a veces el gozoso esfuerzo en que se alzan por encima de sí mismos a través de formas de expresión que los transfiguran. Así fue la vida y la obra de Miguel Romero Esteo. Llegó a Málaga en el 39, terminada la guerra, pero en Málaga, pese a haber terminado la guerra, se fusilaba. Fue monaguillo, el único oficio decente que encontró toda la familia. Ni siquiera los hermanos tuvieron trabajo. Y un elemento también que me parece que tiene que ver con su obra dramática es el sentimiento dramático de su familia. Él cuenta cómo su madre lloraba en silencio y esto dice que eso no lo olvidaría ni lo perdonaría en su vida. En el libro de Romero Esteo, Esencial, editado por Rafael Torán, que publicó El Toro Celeste en 2019, Cristóbal González Montilla trata de la patria mágica de la infancia de Miguel a través de los territorios malacos, las paellas florecillas celestes y de un trabajo que a mí me pareció interesante por una cuestión no solo personal, sino muy malagueña, de los gigantes y de los bosques. Él habla ahí, con acierto, del sombrero de Verdiales y nos muestra cómo le interesa a él más reflejar atmósferas y estados mentales que la realidad externa del sombrero de Verdiales. Recuerda a su hermano bajo un diluvio de agua, danzando en redondo con el sombrero, con los lazos, con las cintas,
que por cierto es lo fundamental del sombrero y que ya incide a un elemento con el que Miguel lidió toda su vida, que es también un aspecto que tiene que ver con las fiestas verdiales, o mejor, de los tontos, del ciclo en que esa fiesta se convierte en los tontos, el ritual de solsticio invernal, que es el de la carnavalización, la redistribución ritual mediterránea. Luego entramos en algo tangencial, de lo que yo solo puedo hablar tangencialmente, que lo hizo merecedor del Premio Europa de Teatro en el 85, el libro de Tarteso se publicó en el 2002, pero tuvo un premio hablando de la epopeya de los tartesios. La escritura poética de Miguel, de la grotescomanía al romance, pasando por el soneto, la profesora Carol Navet, de la Universidad de Estrasburgo, habla de esto que estaba yo tratando de mentar con menos lucidez que ella. Ella habla de la irrisión, otro elemento fundamental de la obra de Miguel, que consiste en invertir el orden de las cosas, una de las muchas inversiones carnavalescas que encontramos en Miguel, como la hierofanía de las cucarachas. Llevas las cucarachas el color ambarino y son dulces y mínimas, como la flor del vino, dice. Y en las fiestas gordas del vino y el tocino, el profesor Cornago Bernal habla, en ese libro esencial al que me refería antes, habla de un universo de grotescomaquias poblado de multitud de elementos extraños que irrumpen en mitad de la escena para desencadenar un delirante proceso de profanación de lo sagrado y sacralización de lo profano. Pero insiste mucho Miguel, y nos lo recuerda Rafael Torán, en que su teatro es popular, una fiesta popular. Así es en Paso Doble, que la representó el grupo Ditirambo en el Alfil de Madrid en 1974 y a la que tuve el honor de ver allí. La fiesta. Walter Benjamin dijo que la importancia de los días de fiesta es permitir el encuentro con una vida anterior. ¿Cómo se describe esto? Benjamin dice que esto solo la metáfora puede aproximársele a describir. Para él, para Benjamin, la idea de las correspondencias de una cosa y otra evocada es la utopía por la cual un paraíso perdido aparece proyectado en el porvenir. Hay que pensar que Benjamin estaba acertando plenamente en lo que estamos hablando nosotros esta tarde. En la performance teatral, que ya os dije conocí directamente, hay una conexión estructural que llaman los teóricos del teatro, por ejemplo, un antropólogo, Víctor Turner, en Del rito al teatro, escrita en 1982, quizá uno de los pocos antropólogos que ha hablado del teatro así como género, del teatro popular, sí que hablaron muchos antropólogos antes, pues habla de una conexión estructural, esta del Erlebnis, esta semana, una unidad de experiencia observable, sea esta un asunto del corazón, una causa célebre de importancia histórica o un drama social. ¿Qué hace él? Pues todas estas cosas son las que hace Miguel. Erlebnis, literalmente aquello que se vive hasta el fondo. Una experiencia vivida no está nunca verdaderamente completa hasta que no viene expresada, esto es, hasta que no viene comunicada en términos inteligibles a los otros a través del lenguaje o de algún otro modo, por ejemplo, el teatro. Pero habla Leticia de la música, y es que palabras y música van muchas veces juntas. Y Natalie Curtis, sabe perfectamente Miguel Ángel, fue una antropóloga que estudió mucho la música de los grupos étnicos de Norteamérica, pues
Natalie Curtis preguntó a principios del siglo XX a un poeta navajo qué componía primero, si la música o la letra, y contestó este hombre sorprendido: un canto es palabra con música, las dos cosas van juntas. Pues muchas veces esta poesía primitiva va acompañada de instrumentos musicales, y una característica de la poesía primitiva de todos los tiempos es que no está hecha de ideas abstractas, sino con imágenes concretas. Eso pasa también en las letras, bueno, que se levantan para una lucha de fiesta en los verdiales. Pues a Tartesos, ya que hablé de todo menos de Tartesos, y algo hay que decir, por supuesto, se puede acceder por las puertas de los datos históricos, de la geografía, de la arqueología, del mito. Si los mitos tienen un sentido, este no puede depender de los elementos aislados que entran en composición, sino de la manera en que estos elementos se encuentran combinados, como pasa en la música, la armonía. El sentido surge cuando se contempla el todo. Y si intentamos leer un mito de la misma manera que leemos una novela, un artículo de un periódico, es decir, línea por línea, de izquierda a derecha, o en la pantalla, no podremos llegar a entenderlo porque debemos aprenderlo como una totalidad. Esto lo reveló Claude Lévi-Strauss, el teórico del estructuralismo, al que me refiero aquí por las cuestiones de la música, y ahora hablaré de otra metodología diferente a la del estructuralismo, que es una teoría del significado que la estudió Bakhtin a través del enunciado. Lo digo porque los filólogos a lo mejor, cuando vean que hablo de uno y de otro, piensan que esto es un batiburrillo. Realmente lo es, ¿no? Que no es un batiburrillo hoy día. Pero luego dejaré, ya que nos queda poco, para luego, si llega el caso, algo de lo que yo llegué a hablar personalmente con Miguel, pero no sé si por voluntad de no revelar algo que llevaba oculto, si él había leído el Ícaro Menipo de Luciano de Samosata, de habla de esa águila que tiene una ala de águila y otro de grajo, y entonces él se levanta y contempla el sol y Zeus lo castiga, pero como es día de fiesta lo perdona, en fin, cosas que él, curiosamente, muy cerca de Benagalbón, sí, y dentro de Benagalbón, en el pregón que dio de Verdiales, que por cierto, pues no leyó, como yo aquí ahora, porque se le olvidaron las gafas, entonces tuvo que contar cosas. No, se probó varias, pero no le servían, ¿no? Pues entonces habló, y me habló repetidamente de cómo en su pueblo de nacimiento había un águila y la mataron, y estaba con el águila obsesionado. Yo creo que en ese águila proyecta una serie de cosas. Entonces, dejaré esto por si llega ocasión de hablar luego de este reino de la risa que estudia Bakhtin en un libro capital, Problemas en la poética, de Dostoyevsky, y que a mí me ha servido mucho para revelar aspectos ocultos de las fiestas verdiales, sobre todo en su momento de carnavalización de finales de año, y de la sátira menipea, pues he hablado del Ícaro Menipo de Luciano de Samosata. Y terminaré cumpliendo con el tiempo, porque me parece que lo más sencillo que tendríamos que haber descubierto, podemos estar descubriendo esta tarde, con la búsqueda histórica, geográfica, mitológica, Tartesos, es que la realidad no es todo lo que hay. Es decir, que ya el antiguo Heráclito nos dijo que hay una armonía oculta mejor que la visible. O, como un poeta nos dijo una tarde, que hay que sondar las cosas del otro lado a través del pulso poético, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que del otro lado sonda las cosas. Fue Federico García Lorca en el poema Doble del lago Edén. Pero, como mi profesión es la de científico social,
pues no quiero olvidarme de ella, aunque sean unos segundos. Y la madre de todas las ciencias, la física, nos ayuda a entender cómo lo real no se opone a lo simbólico, se opone a lo evidente, pero no a lo simbólico. La física viene en ayuda de la antropología. Nosotros sabemos ya que el 80% de la materia del universo no se ve, y es lo que llamamos la materia oscura. Bueno, pues en el 2015, los profesores Cajita y McDonald, que a los que llaman cazadores de neutrinos, la física de los neutrinos, tuvieron el premio Nobel ese año 2015, por descubrir que, a pesar de su fantasmagórica presencia, los neutrinos tienen masa, al contrario de lo que se había pensado durante décadas. Por tanto, millones de neutrinos están pasando constantemente delante de nosotros. Los neutrinos han sido las partículas más misteriosas del universo. Cada segundo, billones de ellos nos atraviesan, pasan nuestro cuerpo, nuestras casas, por aquí mismo. Pues bien, el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en el municipio pacense de Guareña, el mayor hallazgo arqueológico de los últimos 10 años en España y quizá en Europa, confirma ese fin de la civilización tartésica y confirma la primera de Occidente, la primera civilización de hace 2.500 años en el Valle del Guadiana. Por tanto, vemos, igual que los neutrinos, que algo que era un mito, que algo que era una fabulación, que algo de lo que hablaba mi primer maestro, don Juan de Mata Carrillazo, me habló de eso cuando me tuve que examinar historia antigua en prehistoria, de los tartesios, hablaba del Guadalquivir, y siguiendo a Chulte, y de Antonio, el hombre de la plata, y los caballos con sus pesebres de plata y todo eso, y luego lo que leímos y leí incluso en Miguel, pues también hoy nos damos cuenta que como esos neutrinos que han sido descubiertos por la física, los neutrinos en 2015 y tuvieron el premio Nobel, pues también forman parte de la realidad. Gracias, Antonio. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, en primer lugar, desde luego, quiero darle las gracias a Leticia Salvago por invitarme a participar en algo que, en principio, no es algo a lo que diariamente yo me ocupe, pero para mí ha sido verdaderamente eso de agradecer es siempre. Siento muchísimo no poder estar allí, en ese salón de actos, pero he tenido un percance, he tenido un accidente y entonces no puedo viajar. Y en cualquier caso, además, quiero dar las gracias a la Diputación de Málaga, a la Asociación Romero Esteo, a la Universidad de Málaga y a todas las otras instituciones que han permitido que se organice esta reunión tan interesante en unas circunstancias tan especiales. Como normalmente no me dedico a esto, he tenido que estudiar un poco, una temporada, y hay dos, digamos, dos líneas de pensamiento en los ensayos de Romero Esteo que me han llamado mucho la atención, independientemente de los otros que pueda haber, interesantísimos y siempre curiosos y originales, ¿no? Y cito, la primera es una frase suya en Los orígenes de Europa y Coros de tinieblas, y ahí habla de la larguísima y oscura protohistoria mediterránea y europea sigue insospechada e inexplorada. Eso me ha gustado, ese campo de investigación, reinterpretación, me ha interesado muchísimo, sobre todo y efectivamente referido a determinadas zonas de Europa. Y luego hay otro tema que me ha producido gran curiosidad y me ha llamado mucho la atención, que es esa otra idea, es sobre los orígenes de Occidente, en Occidente, no que estuvieran en
Oriente y vinieran para aquí. Entonces, a partir de esas dos ideas generales, la verdad es que ha aumentado mi curiosidad y he leído con apasionamiento, la verdad. No digo que toda su obra, porque no ha sido posible, desde luego, entre otras cosas, porque no es fácil, digamos, de leer. Tiene ese lenguaje que más bien parece que viene de la épica o viene de otros tiempos, que ha sido mencionado aquí. Yo que estoy más acostumbrada, digamos, a textos académicos más convencionales, pues me he tenido que reprogramar, digamos. ha sido muy curioso y muy interesante. Vamos a ver, yo estudié historia. Yo estudié historia, ahora 30 años ya o así, y la historia de España desde ese momento en que yo no me he dedicado a la historia tradicional, convencional, sino a cuestiones, digamos, más, como decía Leticia, pues familiares, curiosidades personales, pues ha cambiado totalmente. Verdaderamente ha habido multitud de descubrimientos, yacimientos y, bueno, cuevas, refugios, pinturas en los sitios más escondidos, tesoros y también ha ocurrido que se han incorporado muchas de esas piezas a los museos. Entonces, hay muchas secciones enteras de los museos antiguos que han tenido que replantear o ilustrar de otra manera, digamos, esos hallazgos. Pero claro, luego también hay que recordar que se han creado en esos 30 años muchos nuevos museos con piezas interesantísimas. Y yo, por ejemplo, a fecha de hoy todavía no he tenido ocasión de visitar el Museo Ibérico de Jaén. Estoy deseando, pero no he podido. Independientemente de estos temas de lo que se encuentra, los yacimientos, querría insistir en los nuevos planteamientos y las nuevas interpretaciones que se ha dado a algunos elementos arquitectónicos, no arquitectónicos, bienes muebles e inmuebles, que han revolucionado realmente el planteamiento sobre la idea previa que teníamos de ellos. Me viene a la cabeza, sin más, por ejemplo, y sin irnos a territorios lejanos, me viene a la cabeza el conjunto megalítico de Antequera y su nuevo enfoque e interpretación. Y recordemos que antes sí se sabía que eran las cuevas, unas épocas remotas, ciclópeas, pero toda esta relación y comparación con los otros yacimientos de semejantes épocas y características en el resto de Europa y su orientación en torno al Torcal y en torno a la Peña de los Enamorados, pues es algo nuevo realmente. Y aunque se pudiese intuir, bueno, la nueva interpretación sobre la bóveda celeste que se ha dado en la isla de Gran Canaria a Risco Caído y la Montaña Mágica. Ahí se intuye que debe haber un calendario y se ve que hay un sistema de navegación a través del planisferio celeste. Entonces, yo llevo, como he dicho, dedicada un tiempo a otras cosas bien distintas, me he tenido que meter en esta cuestión y cuando he abierto un libro reciente, digamos, sobre Tartesos, vamos a aceptar el término que utiliza Esther, porque si no, efectivamente, tenemos que poner un nombre, si no es un poco lioso, independientemente de cuándo empezasen aquí los Tartesos o no, y que vamos a utilizar ese término. Lo primero que me ha pasado a mí cuando he abierto un plano
con la ubicación de los nuevos yacimientos y hallazgos. Ahora que llevo un par de años dedicada a la dehesa, al estudio de la dehesa como paisaje cultural de la península ibérica, me ha parecido que estaba viendo el plano de la dehesa, o sea, coincide, salvo por el extremo norte, que esos ya son las tierras con unas dehesas un poco distintas a las que tenemos aquí un poco más por esta zona, más en la cabeza. Ese triángulo de la dehesa me sorprendió y vi que coincidía con el plano, con el mapa de los yacimientos y monumentos megalíticos que se estaban poniendo sobre el mapa. Entonces eso para mí fue una especie como de sorpresa grandísima. Luego, cuando he estado leyendo algunos artículos sobre la ganadería, sobre todo la ganadería de la época en la zona, no vamos a llamarlo Tartesos, cuando he estado leyendo algunos artículos que hay sobre la economía, pues al margen de la cuestión de los metales y demás, y se habla de la ganadería, pues sí se menciona el término dehesa, pero claro, esos animales pastando en una dehesa, no el conjunto del mapa de la dehesa de la península ibérica coincidiendo casi casi con lo que es esto que estamos llamando Tartesos. Bueno, también quería mencionar en este estudio que he realizado, no solamente sobre Romero Esteo, sino también sobre las personas que están investigando exponiendo sus descubrimientos sobre Tartesos, siempre queda una especie como de planteamiento o una frase, o una coletilla, que dicen: esto que se está exponiendo es cierto, pero podría ser de otra manera. O sea, siempre queda una especie como de puerta abierta a otra interpretación. Con lo cual, claro, estamos con una serie de fuentes que en algunas áreas sean más fiables, pero luego hay otras en que claramente los mismos expertos dicen que se podría matizar, y eso también, pues claro, lo que uno se da cuenta es que en todos estos años que se lleva estudiando el tema se ha avanzado, pero todavía quedan tantísimas otras cosas por descubrir. Bueno, evidentemente las fuentes son las que son. Las fuentes clásicas, yo recuerdo, puesto que ha salido aquí a reducir mi tío Julio, Caro Baroja, que además el profesor Manley le conoció, pues yo una vez le pregunté por qué había dejado de estudiar o por qué ya no se dedicaba a la historia antigua, porque él había estudiado historia antigua con grandes maestros y era un tema que le gustaba muchísimo. Prueba de ello son varios libros que tiene sobre los pueblos de la península ibérica. Heródoto, él tenía una serie de libros de cabecera que eran los textos clásicos, ¿no? Y yo le pregunté en una ocasión por qué había abandonado ese tema de estudio y me contestó que porque eran unas fuentes muy limitadas, siempre eran las mismas fuentes. Entonces, en relación con el planteamiento de Romero Esteo, que yo he visto que claramente las conoce muy, muy bien, se ve que ha tenido ahí una formación muy severa, bueno, se ha dedicado a ese conocimiento de las fuentes clásicas, pues claro, todo depende en qué autor o qué fuente, digamos, grupos de fuentes uno se puede concentrar. Entonces, si se da más crédito o más autoridad, digamos, a determinados autores, se nivela la balanza o se plantea un peso mayor a determinadas cuestiones sobre los Tartesos o no. Es decir,
tenemos desde las fuentes bíblicas hasta todos estos autores clásicos, ¿no? Entonces, eso define totalmente un planteamiento, pero en cualquier caso, las fuentes son las que son. Las fuentes de estos textos clásicos son las que son. Podrían aparecer algunas nuevas, pues no sé, interpretaciones, lecturas nuevas de textos que se tradujeran, de, pues no sé si... Bueno, el caso es que hasta la fecha son limitadas, con lo cual creo que están muy trilladas y me parece que la mayoría de los textos que he consultado citan a los que son. Pues puede haber matices en las traducciones, eso sí que es un problema de interpretación del lenguaje, que cualquier persona que se dedica a la traducción sabe que eso va evolucionando constantemente, y los usos de las palabras cambian también muchísimo, más cuando estamos hablando de cientos y cientos de años. Entonces, por este motivo, evidentemente, las grandes novedades van a venir a partir de la arqueología, los yacimientos, y claro, un estudio, pues como llama Romero Esteo, de la arqueología de los nombres, ¿no? Significado y origen de las montañas, de los ríos, de los pueblos, ahí habrá grandes avances sin duda, ¿no? O puede haber grandes avances. Y luego, por supuesto, siempre estamos con la cuestión de los alfabetos, sean silábicos, sean consonánticos o del tipo que sean, ¿no? O sea, mientras no se pueda avanzar en ese terreno, pues estaremos atascados, ¿no? Bueno, al margen de estas cuestiones, esa fascinación de Romero Esteo por lo que había antes aquí, creo que cualquier persona de las humanidades que viva aquí en algún momento ha sentido curiosidad e interés. Como Leticia me preguntaba sobre la cuestión, pues sí, efectivamente. Yo, sin ir más lejos, tengo a mi tío Julio, que es una de las referencias para esta cuestión, los pueblos de España, los vascos, bueno, en fin. Pero claro, sin ir más lejos, mi bisabuelo, que fue ingeniero en las minas del Río Tinto, hacia 1800, pues el último tercio del siglo XIX, escribió una ópera en realidad la ópera situaba a unos vascos que excavaban mineral en Tarshish. O sea, es una especie como de lo que se llamaría un albondigón, pero estando en Río Tinto, pensó en una época, en una ópera que unos vascos explotaban en Tarshish unas minas de metal. Bueno, era un tipo muy ingenioso, muy... sin prejuicios de ninguna naturaleza y ya está. Y luego, por ejemplo, otro episodio también que se puede ver en las hemerotecas fue cuando se descubrió la Dama de Elche. La Dama de Elche, corrieron ríos y ríos y ríos de tinta sobre la Dama de Elche, qué era aquello, qué significaba, quién lo había hecho, de dónde venía. Bueno, de hecho, por ejemplo, incluso mi tío Ricardo Baroja, estuvo analizando la Dama de Cheta. Él tenía otra interpretación también absolutamente particular, por supuesto también está en las hemerotecas, que decía que eso no era de aquí, eso era una cosa moderna que algún escultor moderno había hecho. Es decir, que todo el que se interesaba por un poco la historia de España se lanzaba a investigar con teorías diversísimas, más o menos científicas, evidentemente, ¿no? Bueno, mi propia abuela Carmen escribió también un artículo sobre, por ejemplo, la diosa Astarte. La diosa Astarte la sitúa ahí en Sevilla, en un episodio, pues, con unas hermanas que son ceramistas. Bueno, es decir, que causó pasión y furor
Los primeros yacimientos, los primeros descubrimientos arqueológicos en esa zona crearon una absoluta furor. Bueno, de Miguel Romero Esteo, al leerla, a mí me ha producido una sensación que yo también, ala, me voy a lanzar al alemán, y me ha producido la misma sensación que una vez que fui al Museo Guggenheim a Bilbao, que había un elemento de arte contemporáneo que era lo que los alemanes llaman Ganzfeld. Bueno, eso es todo campo, o es un campo visual, digamos, es un efecto óptico en el fondo, donde no hay referencias. No hay referencias. O sea, uno entra en, digamos, un espacio cerrado. Sin embargo, gracias a una serie de luces y efectos, no existen. No existen. O sea, es lo contrario a lo que nosotros pensaríamos tradicionalmente que puede ser la representación de algo, ¿no? No hay referencias y todo vale. Porque uno cuando se mueve ahí no sabe tampoco a dónde va. Bueno, entonces, a mí, cuando he leído los ensayos de Romero Esteo sobre los orígenes de Europa y Tartesos y Europa, me ha producido esa sensación como de vértigo de decir, bueno, esto vamos a ver, esto es todo muy nuevo, no tengo las referencias de siempre, o sí las tengo, pero están dadas la vuelta. Y evidentemente a eso ha influido también no solamente el contenido de la obra, sino la forma de expresarla, esa especie de como de revolcón integral de qué es lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo y cómo se está expresando. Pues me ha producido esa especie como de sensación extraña. Y luego me ha gustado también mucho, me ha producido ya una vez aceptado esa especie como de revolcón y nueva interpretación y no saber cuáles son las referencias tradicionales o dónde están y cómo se interpretan, me ha parecido que ha sido muy osado y muy interesante y un ejercicio intelectual muy importante abordar esto que él llama la orientalofilia oronda y galopante e intentar dar la vuelta y decir, bueno, vamos a ver, ¿y cómo se contaría esta historia si no nos la estuviesen contando desde otras personas que vinieron aquí? ¿Cómo la contaríamos si nosotros fuéramos los que contásemos a otras personas cómo fuimos aquí? Ese ejercicio mental, me parece que así es bien interesante. He tenido la misma sensación que cuando hace el año 90 o así, yo estuve haciendo una serie de trabajos en Chile y yo conocí a un profesor de historia de la Universidad, me parece la Universidad Católica de Chile, no me acuerdo exactamente qué universidad era, me acuerdo del apellido, era mapuche. Y entonces él me estuvo explicando la historia de Chile desde la perspectiva mapuche. Y entonces para él la aparición de los españoles en esos 300 brevísimos años era una cosa totalmente anecdótica. Realmente había sido una especie como de paréntesis y la historia seguía después. Entonces, esa manera, por un lado, de Romero Esteo, de ver esa nueva perspectiva contada desde aquí, pues me ha venido a la cabeza aquella misma sensación que tuve cuando la historia de Chile, que tradicionalmente la entendíamos desde la perspectiva de la historia de España y de los reinos de España, pues de repente la contaba desde la perspectiva de un indígena. Bueno, eso realmente me ha apasionado y luego ha habido otro ejercicio que ha sido que también me ha llamado mucho la atención y me ha producido grandísimo interés, que ha sido
cuando se ha retrotraído, digamos, no a la época de Argantonio o la época clásica de Tartesos, digamos, para entendernos, sino que dice, bueno, ¿y qué pasaría si nos remontamos 1500 años antes? ¿Cómo sería esto? Y entonces ahí quizá, pues, haciendo ese ejercicio de retrotraerse es cuando se puede explicar sus planteamientos sobre esa relación de, bueno, a lo mejor ahí sin duda ha habido una influencia de Oriente, del Mediterráneo Oriental en el Occidental, pero bueno, a lo mejor nosotros también hemos llevado algunas cosas para allí. Vamos a ver cuáles son. Y en ese planteamiento, ese ejercicio de no aceptar sin más lo que nos han contado siempre, me ha parecido muy interesante. Habrá muchas cosas que habrá que matizar, comprobar, investigar, pero ese ejercicio mental me ha parecido muy interesante. Y bueno, y luego pues hay toda una serie de datos y más datos y más datos y etimologías y estudios y demás, pero bueno, creo que eso ya es una cuestión de los estudiosos que se dediquen al detalle y a afinar y a decir esto es posible o esto no, pero yo sencillamente quería mencionar esa especie como de visión totalmente distinta de la manera en la que hasta ahora yo al menos había leído lo que estamos tratando. Bueno, por último, que me he enrollado un poquito demasiado, pero bueno, he traído una cosa que yo creo que a Romero Esteo le hubiese gustado muchísimo verla. que la tengo aquí. Esto, que no se verá muy bien. Este es un gorro de cintas, de flores y encajes de un carnaval que hay aquí en el norte de Navarra. Lo llevan unas figuras que se llaman los zampanzares de Ituren y estas gentes son unas gentes con aspecto muy salvaje, pero llevan este elemento de sofisticación y alegría que bueno, es una gente muy bárbara. Con este elemento sofisticado. Entonces creo que a Romero Esteo le hubiese gustado, si no conocía estos gorros de los zampanzares de Ituren, creo que le hubiese gustado conocerlo. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Miguel Ángel, eres el último. Muy bien. Al ataque. Al ataque. Bueno, yo voy a centrar mi intervención que de manera un poquito concreta en torno a la música, a los verdiales que estudió Romero Esteo. Antes quiero, pues, lógicamente, agradecer a Leticia, a la Universidad de Granada, a la Asociación Romero Esteo, la invitación. Y bueno, centrándome en lo que, por lo que a mí me llaman, Romero Esteo escribió este libro, Los Verdiales, por lo menos en la primera versión 2002, luego tiene otra, que es esta. Yo creo haber leído antes de mi tesis sobre los fandangos del sur y los verdiales y los fandangos en general el texto de Romero Esteo. Después recuerdo en torno al 2000 haber leído, no sé si la primera versión de este libro. Y he de decir que algo que también ha destacado Carmen, a ver, Miguel Romero Esteo es muy tremendamente sugerente. Se le nota su cultura, su formación también musical, musicológica, una gran cultura enciclopédica en muchas cuestiones. Creo que lo más interesante de este libro, entre otras cosas, pero una de las cosas que a mí me convenció, en primer lugar, es que me suscitó para seguir investigando como musicólogo, como folclorista, como investigador de músicas tradicionales, como supuesto experto en verdiales y otros fandangos parecidos del sur de España y en general de otros lugares. Esas continuidades, esas colonizaciones de fuera, pues fuera la fenicia, los griegos, los romanos, los bizantinos, los árabes, incluso algunos hablan de invasión castellana. Bueno, llegan a los valles, llegan a las costas y las montañas permanecen, esos ritos, esas músicas, ¿no? Pertenecientes teóricamente o ligadas a esa sociedad matriarcal de la que él habla mucho en su libro. Bueno, estas y otras continuidades son tremendamente sugerentes. A mí me convencen, aunque al mismo tiempo he de decir que precisamente es un ensayo. Miguel Romero Esteo no habla con
no escribe con notas a pie de página, y entonces algunas certezas que él intenta transmitir son plausibles, son muy probables, pero no son seguras, y a veces él las da como seguras. Entonces entiendo que se le debe perdonar en el sentido de que él construye un relato, un ensayo, y que sugiere, de hecho a mí me ha suscitado pues investigaciones, profundizaciones, incluso pues lógicamente algunas, podemos decir, observaciones críticas a las ideas que él... Efectivamente, por ejemplo, no solo hay sombreros de flores y de cintas en el sur de España, o en, más en concreto en Málaga, hay en otras zonas del Mediterráneo, sin ir más lejos tenemos aquel famoso mosaico, y en fin, hay otros muchos lugares, y en la península, donde hay sombreros de flores, de colores, no exactamente como... sucede con él, a mí me parece que, igual que para los que investigamos el flamenco, porque yo investigué primero los fandangos, hice la tesis sobre eso, lo publiqué aquí en el premio ese del 2000 de fandangos verdiales, ¿no? La fiesta de Verdiales, otra visión de los fandangos. Sucede como con el libro para los flamencos de Miguel, de Antonio Mairena y Ricardo Molina, ¿no? Es la Biblia del flamenco, dice muchas verdades, pero dice muchas inexactitudes. Sin embargo, hay que leerlo para aprender del flamenco. Eso es, y además, esa genialidad que tiene Ricardo Molina, Antonio Mairena, en escribir ese libro, lo hace único. Yo diría que este ensayo también es único, el de Romero Esteo, ¿no? En cuanto, por dar mi visión, mi contrapunto, y como segunda parte de la intervención, yo diría que, más allá de determinadas certezas que él va dando, como por ejemplo cuando habla del pandero y los chinchines, que son pues muy, muy, muy antiguos, neolíticos, otros no tantos, el rabel, que dice que ya estaría en España desde muy pronto por algún rabelillo que aparece en algunas cuevas ya del neolíticas y luego del mesolítico, por supuesto las tejoletas también son prehistóricas, pero... Él habla del cítar, más que como cítara, como citarra, como guitarra, y efectivamente hay esas interpretaciones entre algunos otros musicólogos. Por lo tanto, como lo cita en este caso San Isidoro, en el siglo VIII, a partir del VIII estarían las guitarras en toda, cítaras, guitarras en toda España y también en el sur estaría. Él hace historias de estas, ¿no? Sugerentes. Coge datos y los da a veces como excesivamente seguros y hace la historia de la aparición de la orquestilla de la panda, igual que ha hecho la historia de la antigüedad de los sombreros, de los cultos matriarcales. En un momento dado sugiere que ya estarían muy posiblemente en la época de las cuevas de Menga, pero luego dice que el modo dorio, que se le llama más bien también entre los musicólogos frigio, ¿no? El modo de mí, ese que es tan flamenca, preflamenca, pues estaría en torno a 1200, porque los dorios invaden Grecia continental en torno a 1200 y luego establecen relaciones con el Mediterráneo occidental, y lo dórico vendría de allí, cuando realmente también puede entenderse como algo muy típico del lenguaje musical autóctono, ¿no? No tenemos por qué, y él mismo lo dice a la hora de decir, no tenemos por qué buscar en lo árabe todo rasgo orientalizante de nuestro folclore, porque él habla de continuidades previas, igual que habla de las muchos autores, como Marjit Fren, hablan de las jarchas como algo que retoman los islámicos, se inspiran en ella y crean las muasajas, versión árabe de los cejeles, que estarían incluso, según muchos, antes que las versiones cultas de las muasajas, ¿no? En fin, nuestras certezas, por ir cerrando, en cuanto a las músicas populares tradicionales, son el modo frigio, que es el llama dórico, los ritmos ternarios o las cuartetas métrica, octosilábica, todo eso aparece en los verdiales. En cuanto a la modalidad, pues habría mucho que hablar, pero creo que no hay tiempo, aunque es posible que mi intervención vaya a ser la más breve, pero creo que nos hemos alargado demasiado. Los modos mediterráneos ligan el modo frigio hispano, del que es una variante muy interesante, la música de los verdiales, liga con otros modos parecidos del Mediterráneo Oriental, pero no son idénticos, por lo tanto se puede hablar de un modo frigio hispano, del que los verdiales es uno de sus más idiosincráticos, no es que sea ni el primero, no lo podemos decir, porque no hay evidencias históricas.
Y efectivamente aparece no solo en el folclore, sino en las primeras canciones con ya del siglo XIV, XV, transcritas, y todo el Renacimiento, esa sonoridad aparece en toda la historia de España, además de en otras canciones folclóricas o en toda la música de origen español que fueron llevados por los españoles a América. De eso, pues, puedo decir, por hacer algo de, para el que le interese algo de esto, en el blog, que últimamente, el último, porque tengo varios por ahí, ¿no? Pero el último que está activo es músicashispanoafroamericanas.com, y ahí está en internet, pues hablo de todos estos intercambios, músicas modales, entre otras la frigia, la sonoridad frigia, cómo aparece y reaparece continuamente en América, ¿no? En la América de habla hispana. Por último, pues efectivamente él cuenta no ya como musicólogo, sino como aficionado a antropólogo, pues cuestiones de la fiesta, de fandangos, y también cabría decir que una de las cosas que yo descubrí y escribí, y ahí está en ese libro, es que es interesante conocer cómo ese tipo de dominación que en Málaga se le llama a los verdiales fiesta, es el término antiguo, del significado antiguo de la palabra fandango. Entonces, bueno, eso que lo descubrí y que es la significación que aún se conserva en México y estuvo en todos los países de influencia hispana. Es decir, hay continuidades entre fandangos de España y fandangos de América, y hay otro dato interesante que también creo haber constatado investigando todos los fandangos similares a la fiesta de verdiales que existen por todo el sur de España, hasta la mitad más o menos, incluido La Vera, con sus rondeñas malagueñas, es que se llaman malagueñas, salvo en Málaga, que se llaman fiesta de verdiales. Bueno, hay algunas evidencias que hacen pensar que esta fiesta de verdiales se ha expandido y que incluso el nombre malagueña pues hace hablar, pero no es demostrado. Es plausible que serían aquí, estaríamos en Málaga en uno de sus focos, si no en el foco principal. En fin, pues quizá ligando mis investigaciones con las de Romero Esteo, y destacar que Los Verdiales es un libro muy sugerente, aunque no sea científico, pero es un ensayo súper interesante. Y nada más. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos un poquito retrasados y me han pasado una nota. Entonces, creo que todas las veces antes yo tengo mil preguntas en la cabeza, pero me gustaría saber si la gente que está aquí del público, que os veo un poquito mal por los focos, quería hacer alguna pregunta. Creo que está allí, no veo bien, pero sí. Espera, un momento. Ahora, sí. Mejor. Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, me quito la mascarilla porque esto es una tortura. Que me ha encantado estar aquí esta tarde oyendo a personas tan doctas, cada uno en su materia. Miguel Ángel, supongo que conoces que en Canarias hay una malagueña canaria, ¿no? Sí. Bueno, pues no tengo más que decir. Pero quiero dar una información. Yo creí que lo que tenía perdido, pero Eugenia, mi mujer aquí presente, lo encontró, y es un texto, un texto dramático de Miguel Romero Esteo, que se llama Gerión, rey de reyes, que me lo pasó, no hay duda que es él, es mecanografiado, además tiene correcciones de su puño y letra a tinta, porque quería que yo le pusiera música. Luego aquello pasó. Yo hace unos días se lo hemos pasado a Carlos de Mesa y supongo que va a estar ahí en ese pequeño museo que se le va a hacer aquí en Málaga. Nada más. Gracias, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más por aquí? Sí. Bien, tenemos preguntas del chat. Ah, para adelante. Vale. Tenemos bastantes, entonces comentarle a las personas que han puesto las preguntas en el chat, que como son muchas, os vamos a invitar a que las contestéis después a posteriori. Para Esther hay varias, y esta en concreto es de Carlos Manuel Lorenzo Gil Sanz, y pregunta si puede ser diferente esa combinación indígena más fenicio en el Guadiana y en el área nuclear Tartesia, puesto que muchos autores identifican Tartesos con la colonización fenicia. Bueno, claro, es una lectura más a la diversidad, ¿no?, que yo planteaba
al principio. Obviamente, simplemente porque si analiza uno la cronología, se da cuenta que es imposible que la influencia, en este caso oriental, que se detecta en el Valle del Guadiana, sea similar a la del Guadalquivir por una simpleza muy obvia, ¿no? Que es porque nosotros no tenemos salida al mar y en este caso no tuvimos contacto directo con el mundo fenicio, ¿no? En este caso con el colonizador, y porque los contextos que nosotros analizamos ahora mismo se inician, lo que conocemos más antiguo, la secuencia estratigráfica, en el siglo VI, ¿no? Entonces ya estamos hablando de dos siglos posteriores a cuando se entiende que Tarteso comienza a desarrollarse en el Guadalquivir. Creo que en este sentido, bueno, pues ahora que estamos comenzando a introducir sobre todo el mundo de la arqueometría y las analíticas dentro de, bueno, de esta arqueología multidisciplinar que ahora todos intentamos llevar a cabo, y en este sentido creo que los análisis de ADN pues van a ser muy sugerentes, ¿no?, para intentar entender, ¿no?, esa mezcolanda y sobre todo para intentar darle ese papel preponderante que yo intentaba indicar, ¿no?, a la fachada atlántica, que bueno, pues simplemente por el hecho de que su arqueología fenicia siempre fue un poco, se desarrolló a posteriori, en este caso que la arqueología fenicia de la costa, bueno, sobre todo de Málaga y de Cádiz, bueno, pues creo que va a revelar, ¿no?, mucha documentación, pero sí, obviamente, es un recibir o no el impacto fenicio, pues ya marca una diferencia dentro de este sustrato tartésico. Tenemos otra pregunta que dice si conoces los proyectos de investigación sobre Tarteso de las universidades de Sevilla, Cádiz, Huelva y Badajoz. Es para Esther también. ¿Que si los conozco? Sí. Claro, obviamente. Bueno, yo mi formación universitaria la realicé en Sevilla. Allí estudié la carrera, allí hice el máster de arqueología, o sea que creo, ¿no?, que en ese sentido tengo una amplia formación porque tuve la suerte de formarme con grandes especialistas dentro del mundo tartésico, ¿no? Bueno, pues desde María Belén de Amo, José Luis Cacena, Eduardo Ferrer Albelda, es decir, que en ese sentido la prehistoria en este caso de Andalucía y por lo tanto Tarteso estaba muy presente dentro de la carrera y de las asignaturas. Luego ya me fui a hacer la tesis a la Autónoma de Madrid y a día de hoy, bueno, pues desarrollo mi investigación en el Instituto de Arqueología que está en Mérida y bueno, pues creo que en cierto modo he recorrido un poco ese territorio tartésico ahora en la actualidad, ¿no?, para completar mi formación y bueno, una formación que además siempre, como cualquier investigador, está siempre en proceso, ¿no? No finaliza cuando uno termina de estudiar. Y así, Eva Rodríguez dice, pregunta a todos si le podíais recomendar algo de bibliografía actual sobre Tartesos. Pues que sea. Te toca. Bueno, también quizás documentales. De bibliografía actual, bueno, pues creo que lo más reciente que está a las puertas de salir en los próximos días es la traducción al castellano, la versión al castellano de un libro que se publicó hace, en 2017, creo recordar, 2016-2017, en Oxford, que los autores son Sebastián Celestino y Carolina López Ruiz, que hace una visión de actual, ¿no?, un poco de Tartesos, pero es cierto que hay una gran cantidad de manuales a día de hoy que actualizan, ¿no?, y de grandes investigadores, la verdad que, bueno, podría, pero quizá por decir el más reciente, que sé que está a las puertas de salir, en la editorial Almuzara. Almuzara. De Carlos Manuel, súper fan y nos ha hecho un montón de preguntas, todas para Esther, y en este caso pregunta, ¿se puede adelantar algo sobre las causas del abandono de casas de Turuñuelo? ¿Tiene que ver con el colapso del área nuclear tartesia? Bueno, una cosa es el colapso del área nuclear tartésica, por así decirlo, que tradicionalmente se ha fechado en el siglo VI a.C. Se entiende que, bueno, podríamos tratar causas varias, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la obra de teatro de Miguel, pues él alude a la invasión cartaginesa, es decir, que a día de hoy, bueno, pues parece que las causas naturales, en este caso, están ganando cada vez más fuerza. Pero digamos que el Valle Medio del Guadiana se abandona en un momento completamente distinto, o sea, olvidamos el Valle del Guadalquivir a partir del siglo VI, nos centramos en el siglo VI y V en el Valle del Guadiana y tradicionalmente siempre se había aludido al que en el Guadiana siempre se ha denominado como crisis del 400, que es en el momento en el que estos yacimientos como Casas del Turuñuelo, Cancho Roano o La Mata, ¿no?, que son dos enclaves coetáneos al Turuñuelo que ya están excavados, se abandonan todos, además abandonan de una manera muy similar. Siempre se había aludido a la invasión celta como, bueno, la causa por la que
la gente que habita este territorio se ve obligada a marcharse. Bien, yo siempre había tomado esa idea como, bueno, pues, como la canónica en este caso, ¿no? Cuando uno excava un yacimiento como el de Casas del Truñuelo, se da cuenta que rellenar un edificio de esa magnitud no puede realizarse en un contexto de, en este caso, de conquista o de ataque, porque supone horas, días de trabajo y además una gran cantidad de gente, lo que supone una idea ya premeditada, aparte de sin tener en cuenta ya no solo el relleno, sino el ritual que acompaña a toda esta actividad, ¿no? Entonces nosotros ahora lo que estamos comenzando a intentar investigar, ¿no?, o abrir nuevas líneas es a la posible existencia de un cambio en el clima. Entiendas un cambio en el clima, no necesariamente un tsunami, un tornado ni nada por el estilo, simplemente que durante un año o dos hubiera una sequía o al contrario, lloviese más de lo normal, es decir, que no permitiese en este caso el desarrollo de la agricultura para poder abastecer a la población. No tenemos que pensar en un cambio climático arrollador, simplemente puede ser algo muy simple que para nosotros hoy en día pues, no tendría prácticamente una consecuencia, pero que hace 2.500 años que no lloviese a lo mejor durante un año completo, pues eso puede suponer el desabastecimiento, ¿no? Y en este caso, bueno, eso explicaría, por ejemplo, que no tengamos contextos pues, de enfrentamiento, contextos violentos, es decir, el yacimiento se ha ocultado, han tenido un tiempo para realizar ese ocultamiento y posteriormente se han marchado. Y además han sacrificado sus animales, han hecho la ofrenda a los dioses. Entonces, bueno, intentamos abrir nuevas líneas. Con esto no quiero decir que sea la hipótesis acertada, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar explorar, dado que la idea que siempre se había barajado parece que no es del todo plausible. Otra cosa que nos preguntan es si se han encontrado vínculos entre las casas de Truñuelo y la cultura de las estelas extremeñas. Bueno, las estelas del suroeste sí, obviamente comparten un mismo territorio, ¿no? Lo que pasa es que a las estelas siempre se les ha dado cierta antigüedad con respecto a estos elementos. De hecho, siempre se habían tratado como estelas del bronce final. Hoy en día parece que su cronología está comenzando a acercarse un poco más y parece que sí coinciden con estos contextos tartésicos. Lamentablemente son muy difíciles de definir en el sentido de que carecen de contexto arqueológico. Siempre se deben a hallazgos fortuitos, normalmente pues porque algún agricultor con el tractor de repente da la vuelta a la piedra y se encuentra la iconografía. Entonces, bueno, son muy difíciles de contextualizar y de definir en este caso, ¿no? Pero quizá la única que tenga un contexto, pero que no parece que sea su contexto primario, pues es la que apareció en el yacimiento de Cancho Roano, ¿no? Uno de los escalones, que es una de estas estelas de guerrero, pero no sabemos exactamente todavía la relación exacta o, por ejemplo, a quién representaba, si realmente son estelas funerarias, si realmente están separando caminos, ¿no? Hasta ahora, hasta que no encontremos una realmente dentro de un contexto funcional, van a ser muy difíciles de definir. Pero bueno, por los elementos que aparecen representados en ella, obviamente se pueden establecer cronologías. Muy bien, si tenemos alguna pregunta de público y si no, tenemos tiempo para que debatáis vosotros porque vale. Nos han dado un poquito más de tiempo. Si no hay ninguna pregunta, yo tengo algunas para lanzaros. A ver, una vez que tenía para ti, porque lógicamente somos del mismo palo y entonces como de arqueólogo a arqueóloga, todo lo que cuentas me parece muy interesante y más lo que has estado contando, pero si lo transcribiéramos y lo lleváramos al universo esteo, ¿vale? Para ver si en lo que él hizo, todo su ensayo y todo lo que nos cuenta, que podía parecer en el año 80 y pico una cierta ataque de locura o digamos una persona sideral, ¿no? Porque estaba más por el hiperespacio, por mundos de Juego de Tronos o de cualquier otra cosa que de las realidades. Pero al punto de vista de hoy, con lo que tú estás contando, con esos yacimientos y con esas informaciones que tenemos de todas esas multidisciplinares que ahora empieza a dar jugo, porque durante años hemos trabajado muy a ciegas en la realidad, falso sería decir que se han dicho muchas cosas sin saber lo que se decía muchas veces, de interpretaciones de yacimientos y de cosas, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando yo estudié, antes que tú, la cerámica tartésica no existía. O sea, no se sabía lo que era la cerámica tartésica, existía, pero no se podía decir esto es tartésico. Ni tan siquiera se definía todavía esto es fenicio, esto es tal. Había todo un conglomerado ahí, como un vacío, una olla llena de cosas que sabíamos que venían de un sitio o de otro, pero no cómo las podías posicionar, ¿no? Entonces yo, me parece que es alucinante que alguien que tenía una formación muy grande como filólogo, porque en realidad Miguel es como un cruce entre, no sabemos si es más filólogo que musicólogo, o no es más pensador que erudito, no sé cómo,
tuvo esa genialidad de parir eso, ¿no? Y de ahí se adelantó, yo creo, en mucho, aun no siendo científico, que es lo que hablábamos antes, a dar una visión que no voy a decir que sea la que es la realidad, pero que se acerca más de lo que se hubiera acercado nunca hace unos años, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú cómo ves realmente que en la información que tenemos ahora, que se dicen que son los fenicios de Occidente, los tartesios, porque es un mundo atlántico, como bien has dicho, que eso tiene una fase más posterior porque hay un mundo anterior, ya estamos llevando a los fenicios a fechas de 10, 11 y probablemente lo llevaremos más lejos porque se está moviendo todo muy rápido últimamente, ¿no? ¿Tú cómo ves que realmente tiene la cabida de ese mundo que dijo Miguel con esa realidad que tú manejas ahora? Bueno, yo creo que si Miguel hubiera conocido el Turuñuelo tendría para escribir varias obras. Porque sí, porque... Un patio con 50 caballos sacrificados da para varias horas de teatro, creo yo. Ahí va. No, no, la verdad que, a ver, yo como era la primera vez que me acercaba a la obra de Miguel, en este sentido ha sido muy revelador porque cuando inicié su lectura y lo primero que leí fue Tartesos y Europa, obviamente me costó, ¿no? Es un poco lo que decía Carmen, a veces... cuesta encontrar el hilo o saber enlazar algunas ideas, muchas veces por la forma barroca en este sentido que tenía de escribir, ¿no? Pero es verdad que luego él, bueno, pues fue bebiendo un poco de también las ideas que en aquel momento estaban vigentes sobre qué era Tarteso, ¿no? Es que muchas veces, y eso el otro día me enfrenté a ello en una entrevista aquí en un periódico de Málaga, ¿no? El intentar casar la figura de Miguel con lo que actualmente pensamos de Tarteso, es que no se puede. Sí, porque había muchos tesoros, él, ¿no? Claro, él está escribiendo en los años 80, en este caso su obra de teatro o algunas de sus obras, y él un poco escribe lo que piensa, que esa es otra idea que hay que tener en cuenta, y además muchos de sus escritos, él los empieza así, voy a enlazar una serie de ideas que tengo, que en ningún momento les voy a buscar un fundamento científico, porque de hecho yo creo que en ningún momento lo hace. Y luego, claro, él está escribiendo en un momento en el que Tarteso es una cosa todavía bastante desconocida, en el sentido de que, bueno, ya había aparecido el Carambolo, ya se había intentado definir una cultura material, ¿no? Se había publicado el Bronce Carriazo, acababa de aparecer, por ejemplo, Cancho Roano, ¿no? Y ya Maluquer lo definía también como un enclave tartésico. Pero, claro, tampoco podemos pedir una definición que desentone con el momento en el que... O sea, es muy difícil, no podemos intentar contextualizar un autor que está escribiendo en un momento a partir de los datos que tiene con lo que conocemos hoy en día. Yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es analizar la figura de Miguel, bueno, pues dentro como una figura histórica que ha dedicado parte de su conocimiento y parte de su tiempo a analizar Tarteso, que forma parte de una corriente de la historiografía, pero que obviamente, bueno, pues tiene su momento, su lugar y su visión, que es válida como cualquier otra, pero dentro de, bueno, pues su idea épica de que era Tarteso y sin intentar en este sentido buscarle un razonamiento o un conocimiento científico, porque obviamente pues son bastante complejos de encontrar, pero bueno, hizo su contribución desde su visión y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Sí, la verdad que no deja de que pensar, porque por lo menos hasta lo que yo he leído, que hay cosas que no he podido leer y entiendo, ahí estamos de acuerdo, porque el lenguaje me superaba el entendimiento y mi cabeza no llegaba en muchos momentos, porque era casi tanto como cuando te sale la superposición de estructura en una excavación, que no sabes ahí qué amalgama por dónde tirar y dónde empieza el hilo para poder quitar esa madeja tan enredada. Pero una de las cosas que también, y eso es una pregunta para vosotros, que me parecía, y para Carmen también, es que si tuviéramos que ver qué es lo que a él le lleva más en la vida, quiero decir, ¿la música es el hilo que le lleva a buscar en la letra, que puede ser la filología, que por eso la coge, y en actuar, que es el montaje escenográfico, la dramaturgia al final, que en realidad es todo un proceso de sonido a imagen, ¿no? Como yo veo. Pero, ¿cuál de esos papeles pesaría más o cuál es el que realmente es la aportación que puede ser más magnífica de todas las que tiene? Porque a mí me parece que a nivel, yo no llego a niveles como vosotros de música, pero sí me parece que él profundizó ahí, escarbó en sitios donde no había nadie había metido las patitas, ¿no? A nivel de filología también es un torrente que tampoco lo manejo y creo que también llegó a sitios que no había llegado a nadie y lo estuvimos hablando en la puerta hace un momento de cosas que estaban ahí. No sé, un poco, ¿cuál es vuestro vibrar sobre esto? Bueno, podéis hablar todo de uno en uno. La música nos ayuda a conocer un pasado que no conocíamos. La música nos cambia de sitio. Y él
lo que quiso desde su juventud es cambiar de sitio. Y lo hizo a través de la carnavalización, a través de la inversión de roles. En este recorrido se encontró con la fiesta. Disfrutó de la fiesta a su manera y escribió a su manera. Pero la dramaturgia, la música, bueno, es que la música está en el lenguaje, es que el lenguaje es musical. Ese es el ritmo, en la forma de desarrollar un texto, ahí está la música. No hace falta que toque al piano, está la música ahí. Entonces, ahí está la idea fundamental, es que ante una realidad como la que se vivía en su juventud, en su infancia, de mentira, de infamia, entonces él quiso carnavalizar eso y lo hizo desde su individualidad, ¿no? No lo hizo colectivamente, que yo sepa, pero desde su forma de escribir, sí. Entonces, hay un intento de cambio del sentido, de construcción de una realidad. No sé si social, pero puede ser social también. O al menos es social porque lo dejó escrito y hoy podemos tratar de eso. Eso es todo. Por eso a mí se me ocurrió deciros antes lo de la carnavalización, eso es. Y entonces se dio de bruces, como otros intelectuales de Málaga encontraron en la fiesta algo que no podían vivir en esta ciudad nuestra y que lo vivían encontrándose con los catetos, que no entraban en Málaga porque lo tenían prohibido, porque eran bárbaros como el que no habla la lengua de uno, no tiene el juego de lenguaje ni la forma de vida de uno, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo y la forma es... en todo lo que él hace es completamente musical y en la construcción del imaginario también es musical. Yo simplemente diría que él no es un musicólogo de profesión que tiene formación musical y este libro es sugerente, pero no es un libro científico sobre música de Berlioz. Entonces, si alguien quiere disfrutar leyendo un ensayo y con muchas sugerencias que él abre, pues porque también efectivamente ha leído de cuestiones musicales desde, bueno, no se saben las escalas que usaban los tartesios, se puede haber suposiciones, pero sí sabe de instrumentos y de prácticas por la iconografía. Ahora, si el otro puestos a buscar un libro sobre los Berlioz, desde el punto de vista musicológico, pues lógicamente que lea el de Bailes de Candil Andaluces y Fiestas de Berlioz. ¿Por qué? Porque yo ahí lo que intento es hacer un contexto, pues una descripción musical, también de la fiesta, también encuentro, entre otras cosas, que esas fiestas en un lugar de Andalucía transformadas pues son precedentes en algo de las primitivas fiestas flamencas y otra serie de cosas que ahí encuentro y que escribo. Desde el punto de vista de las transcripciones, pues hay transcripciones de Berlioz, transcripciones de similitudes de esos Berlioz con el resto de fandangos del sur, depende de lo que uno vaya buscando, pero el mérito que creo que tiene Miguel Romero Esteo es que construyó un discurso muy sugerente y que por lo menos a mí como investigador, fuera para buscar más sobre las cosas que deja abiertas o fuera para rebatirle algunas que no acabo de creerme, me ha suscitado pues la lectura, ¿no? Y yo creo que eso lo hacen personas que tienen pues determinadas genialidades como él las tenía, ¿no? Tenemos una vale. Propuesta por aquí. Sí, ¿se me oye? No, no sé. Voy a quitar esto. Bueno, abundando en lo que dice Miguel Ángel, Miguel era un músico aficionado. Es decir, él no tenía la carrera de piano, ni la de... no había hecho contrapunto ni nada, ¿no? Lo que pasa es que era una mente genial. Lecturas musicológicas, de historia de la música, sí. Él había leído, tenía información y tú ves sus canciones y tal, y son las de un aficionado, ¿eh? Bastante sí, sí. Simples y, bueno, lo que pasa es que él capta muy bien la música y eso lo lleva a su terreno, ¿no? Sí. Yo voy a poner un ejemplo conocido de todos. Es Federico García Lorca, que tocaba el piano y lo tocaba bastante bien, ¿eh? Tocaba bastante bien, sí. Porque hay un disco editado por el Centro de Documentación Musical de Andalucía, que está ahí en Granada, que tú conocerás sí. Muy bien, y se le ve
acompañando a la argentinita, claro, al piano, y toca bastante bien. Incluso en un momento determinado dudó de dedicarse a la música, a la literatura. Creo que afortunadamente se dedicó a la literatura. Literatura, cuando pero vio que no tenía futuro. En algunos, sí, sí, que la música en España. No, que sí, no pudo, sí, ir a seguir estudiando, sí, 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 a París. Sí. Música a Madrid. Sí, y bueno, por ejemplo, Mariana Pineda es un primer tiempo de sinfonía. No hay la menor duda, ¿eh? No hay la menor duda, ¿eh? Además, yo ya he oído decir al algún, creo que era un catedrático hace años, aquí en Málaga, un catedrático de la Universidad de Sevilla, que dijo literalmente, me acuerdo a la perfección, Lorca usaba estructuras musicales para escribir, ¿no? Y, sí, sí, y Miguel pues tenía esa mente brillante, que era una especie de olla de ensalada, digamos, ¿no? Sí, que mezclaba todo genialmente y afortunadamente sabía música. Cosa, siento decirlo, que España es un país poco musical, donde nuestros intelectuales no saben música. Y que Miguel supiera un poquito de música, pues eso le valió. Y le abría campo. Le valió, y como le abriría a muchas otras personas que se dedican creativamente a escribir, a pintar y tal, aquí en España le abriría la mente un poquito más, creo. Bueno, yo lo que quería apuntar también es que me parece que el hablar de la música de Miguel nos quedamos un poco corto, porque estamos hablando más que de la música, del sonido. Y él lo que hace a través de sus conocimientos es crear las atmósferas adecuadas para sus textos teatrales. Él no utiliza la música para ser un compositor musical, no es su objetivo. Y dentro del teatro las canciones tienen que ser sencillas, tienen que ser simples, no pueden ser complejas. Entonces escribiría óperas. Y él no es eso lo que está haciendo. Él está escribiendo una música para los actores, para las actrices, para que sean cantables. Él no compone piezas por sí sola. Y entonces cuando compone la música, utiliza la música, más que la música, es el sentido del espacio sonoro. Y por eso lo aplica a su teatro. Y su teatro es muy complejo musicalmente cuando lo decimos, porque la palabra forma parte de la música también. Entonces están los sonidos que él compone, más la sonoridad del actor o de la actriz diciendo ese texto a un tempo que él precisamente lo remarca en cada una de las didascalias antes de que el actor tenga que decir su papel. Es decir, que el sentido de la música en Miguel es un sentido muy complejo, lo que crea es todo un universo de sonoridad donde intervienen los instrumentos, pero interviene la palabra del actor, interviene el sentido del movimiento y todo ese ritual que él va componiendo es la complejidad de su música, marcada además por un estilo que es barroco y que por lo tanto estamos hablando de capas superpuestas, de capas, de capas, de capas, de capas de sonido, y ahí es donde viene la complejidad y la laboriosidad en la música de su teatro. Pero yo ya lo he dicho, que él, que tenía una mente genial, lo que hacía era llevar la música a su terreno, pero que no era compositor, evidentemente, y eso ya lo sabemos, que si un actor tiene que cantar, evidentemente la música que tiene que cantar va a ser simple, pero alguien como yo, que en fin, que sí que me he dedicado toda la vida a la música, pues detecta que esas canciones son de un aficionado, y perdona, Miguel, perdóname, pero es lo que siento. Bueno, no sé, no he dicho si entre vosotros queréis preguntaros, porque supongo que algún interés tendréis el uno por el otro. Yo ya le he preguntado a Esther cosas sobre Artesos en la previa. Claro, es que teníamos que haber grabado Antonio de afuera. Hemos hablado muchas veces. Hubiera estado bien grabarlo de afuera, que normalmente sí, pasa que siempre los recreos son mejores a veces que las clases, ¿no? Bueno, no lo sé si alguno... Carmen, ¿tú tienes alguna cosa que te gustaría preguntar a...? Que como te veo más lejana, pero... Claro. Sí, yo estoy más lejana, estoy un poco más lejana. Ya. No, yo tengo muchas preguntas, pero tampoco creo que deba yo pues quemar minutos para las personas que estén interesadas de fuera. Yo os escribiré, os mandaré un correo o lo que sea, pero no quiero
quitarle la palabra, que es su oportunidad, a las personas que están conectadas o que están en la sala. Bueno, ya, pero independientemente puede hacer una pregunta, porque aunque estén los demás, sí, vamos. Sí. Es que serían tal cúmulo de preguntas, porque por lo que hemos estado comentando, ¿no? O sea, ha sido tan apasionante, al menos para mí, todas esas perspectivas que han abierto. Además, a mí en particular, en este instante, yo estoy dedicada en este momento también un poquito, como consecuencia del coronavirus, a la cuestión de la música. Entonces, tenía muchas y tengo muchos intereses por justamente las músicas del sur de España, ¿no? Con la guitarra. Estoy con el asunto de la guitarra y, bueno, en fin. Entonces, sí, son mundos apasionantes, infinitos también. O sea, cuáles son las fuentes, cuáles son los orígenes, cuál es la influencia, cuál es el origen, hemos hablado del origen de la guitarra. Bueno, qué sé yo, se podría un seminario entero dedicado a esta cuestión también de la música y lo del yacimiento. A mí en particular, que el asunto de los animales salvajes me interesa, no tengo mayor vinculación con ellos, pero me interesa. La idea de este, pues todo lo que ha expuesto sobre el sacrificio de los caballos, la cosa esa de los toros, la cosa de las astas de los animales y su uso para algunas cuestiones pues, artísticas, pues eso es apasionante, es apasionante. Entonces me encantaría, desde luego, perdón, es que tengo aquí un problema doméstico aquí. me encantaría tratar todas estas cuestiones porque efectivamente son interesantísimas, pero me produce cierta, digamos, tranquilidad compartir esa idea de que hay mucho por estudiar. Eso sí que me tranquiliza un poco, porque estaba yo pensando, bueno, lo mismo, hay, en estos años se ha avanzado mucho, que de hecho se ha avanzado muchísimo, pero efectivamente son terrenos que requieren mucho más estudio, mucho más estudio. Sí. Perdón. Espera, que no se oye. Sí, no, decía que una curiosidad que tengo ya, la última pregunta que formulo, para todos, ¿no? Por si me podéis aclarar esto, ¿un juego creativo y ya está de Miguel o tiene alguna base? Es el tema de la lengua vasca. Él utiliza, introduce en su Tartesio y en todas las obras, en toda la saga de los Reyes Tartesio, introduce el vasco, introduce el lenguaje vasco. ¿Eso tiene algún fundamento? ¿O no? ¿O forma parte únicamente de su juego creativo? Carmen, tú eres vasca, casi, ¿no? Muy vasca. A mí me parece que cuando la introduce, yo no soy filólogo, pero que a él le gusta mucho encontrar restos de culturas antiguas en la España prerromana, etc. Entonces, igual que habla de vez en cuando del posible lenguaje ibérico, tartésico, pues liga a la lengua vasca, que por otra parte forma parte también de la génesis del propio castellano, en una parte, ¿no? Con otras lenguas, digamos, prelatinas, ¿no? En ese contexto lo he leído yo, pero no sé qué es lo que va buscando, sin más, ese arcaísmo, ¿no?, que le gusta cuando habla de estos temas, de la formación de Europa o de los verdiales. No sé si, Carmen. Bueno, perdón, es que tenía aquí un pequeño problema doméstico, es lo que tiene no estar en un salón de actos formal. Sí, vamos a ver, es muy interesante porque mi tío Julio, uno de los temas a los que dedicó mucha investigación y mucho tiempo fue a la cuestión de los vascos. Tiene varios artículos, publicaciones, etcétera, sobre esa cuestión. Y cuando he estado leyendo el libro de Romero Esteos, de Europa, que también hay temas que saca en los dos libros, en el de Tartesos y en el de Europa, él habla de Georgia. Él habla de Georgia y de la presencia. Esto, Esther, no sé qué opinará, pero bueno, en esas épocas antiquísimas a las que él se dedica, previas a lo que es estrictamente las cosas,
bastantes cientos de años antes. Él habla de esa relación con el Mar Negro y Georgia y habla de una serie de coincidencias en los nombres, por ejemplo, de un desfiladero que se llama Iberia, y existe, desde luego. Yo no soy experta en esto, de modo que no me voy a meter a hablar de la cuestión, ¿eh? Pero sí existe una corriente de estudiosos que ven ahí una posible relación, que la estudian. De hecho, yo me acuerdo que a mi tío Julio le invitaron en una ocasión a Tiflis, que se llamaba antes Tiflis, el Tbilisi este ahora, antes se llamaba Tiflis. Le invitaron a participar en un seminario sobre esa cuestión. Entonces, son temas de grandísima erudición, grandísimo estudio, en los que yo realmente no puedo pronunciarme ni opinar ni nada. Yo sé que existe una tendencia que relaciona, una línea de estudio que relaciona determinadas raíces y determinadas partes del lenguaje con con esa parte de la zona caucásica. Eso sí que lo he leído, lo he oído y sé que sigue esa línea de investigación. No sé si esto os puede aclarar algo de lo que estabais planteando o no. Luego existe también la idea de el vasco-iberismo. Son unas historias muy complejas y yo realmente no soy una experta y no me atrevería a opinar. No me atrevería a opinar, pero son líneas de estudio, sin duda, sí. No sé si te he respondido algo o para nada. Sí, claro. Lo que no sé si tú, Esther, tienes algo, esto, manejas algo. Tengo poco que decir, la verdad. Vale. No, porque en realidad, o sea, a nivel arqueológico no existe ninguna relación entre lo que actualmente es la zona vasca con el área tartésica, al menos a día de hoy no existe. Y a raíz de lo que decía Carmen de Georgia, sí es cierto que hay una línea que además ahora está también otra vez, parece que resurgiendo a raíz de lo que hablábamos antes del alfabeto y la presencia de determinados símbolos, pero que tampoco, al menos desde mi punto de vista o hasta donde alcanza mi conocimiento, tampoco tiene una base científica. Es que símbolos en la antigüedad que se asemejen, pues obviamente siempre va a haber muchos, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente casi todas las culturas han utilizado la geometría para representar cosas. Entonces, en muchas ocasiones obviamente se van a repetir, ¿no?, este tipo de símbolos, pero eso no quiere decir que necesariamente exista una relación cultural o una relación de contacto entre dos culturas que están lejanas, en este caso, bueno, pues Tarteso y lo que actualmente es el territorio de Georgia. Hombre, está claro que conocemos algo de su alfabeto, pero no sabemos leerlo. Ya la entrada ahí es la gran clave para identificarlo con otros, sería un paso más allá si ni siquiera manejamos lo que tenemos, ¿no? Yo creo que esto es como cuando apareció el lineal B, que era un alfabeto y nadie sabía cómo hincarle el diente, ¿no? Me supongo que será un melón que se abrirá rápido porque ahora las cosas van por otras trayectorias, pero todavía no tenemos para poder identificar con otros. Como decía Carmen, me decía, yo estoy tranquila porque he visto el libro de Argantonio y entonces todos los investigadores de allí dicen, esto puede ser o no ser. Pues esto es un poco así, ¿no? No podemos negarlo, pero tampoco podemos afirmarlo. Creo que sería la última vertiente, que la que realmente sería la pura realidad, ¿no? Claro, algunas cosas sí, otras no, obvio. Si no, la ciencia no avanzaría, si todos claro, lo diésemos todo por sentado. Efectivamente. Seguimos a la por aquí de nuestra piedra de Rosetta, ¿no? A ver si nos mandan el traductor simultáneo y se nos acaban todos estos problemas. Por aquí tenemos otra pregunta o aportación. Sí, bueno, la línea en la que habla Carmen es bastante acertada en el sentido de la propia interpretación de Miguel. Es prácticamente la misma. Es decir, lo que hace él es pensar al recrear la lengua tartesia, es pensar que tiene una raíz con el euskera, con la lengua vasca, pero también con pueblos caucásicos y con las lenguas georgianas. Así lo admite él de una forma bastante clara. No solo es que lo admita de una forma clara, sino que él busca
Miguel era muy curioso y él busca en la zona, y nosotros vivimos en la costa, busca en la zona personas que le pudieran instruir sobre este tipo de lengua. Cuento una anécdota bastante ordinaria. Los jugadores del Atlético de Bilbao van a jugar en una Copa de Europa o en una Copa de la UEFA o algo por el estilo, van a jugar contra el Dinamo de Tbilisi. Y los jugadores del banquillo descubren que lo que estaban gritando el entrenador a sus jugadores como norma para cambiar el sistema de juego, ellos lo entendían. Es decir, que parece que debía haber algún tipo de similitud, ¿no? De parentesco, a saber desde cuándo. Y esto era lo que realmente Miguel tiene en su mente, tiene en su cabeza cuando recrea la lengua. Pensar que el tarteso prácticamente, no sé si la mitad del tarteso está escrito en lengua tartesia, la que él crea, la que él recrea, que es verdaderamente increíble que alguien en un año, que es cuando él escribe y redacta el tarteso, haya podido hacer esa gran obra. En cuanto a los ensayos, ya comentaré en algún momento, si interesa, pero esta es la idea del lenguaje, ¿eh? Yo creo que van por ahí los tiros. Yo conozco incluso a la señora, porque soy muy amigo de Miguel de hace muchos años, a la señora georgiana, que además es filóloga, que ha trabajado con Rodríguez Adrado, que es una mujer muy culta, es una gran investigadora, que trabajó con él la lengua georgiana durante sesiones semanales. Genial, porque no la conozco, pero me lo puedo creer, vamos, que será así, ¿no? Seguramente. Yo he visto una anécdota mucho más tonta, y con esto no quiero desmontar lo de Miguel, pero es por un poco de chispa a tanta seriedad a veces. Yo en una excavación en el Teatro Romano de Málaga, cierto día, tenía todos los obreros eran de Colmenar, y ahí enlazo con lo que él decía de bajar esa gente y todo el tema de los verdiales. Entonces, estábamos con la cerámica allí, y estaban varios de ellos, y de pronto yo veo, oigo una conversación que no entendía nada. Y me vuelvo y me veo a un señor vestido con una chilaba, mundo árabe total y absoluto, como si puede ser de Arabia Saudí o de cualquier país de estos del Golfo Pérsico, que está hablando con uno de los obreros. Pero yo no entiendo nada. Y entonces de pronto veo que se va. Y cuando se va me voy al obrero y le digo, ¿pero qué estáis hablando? ¿Pero qué hablabas con él? Y dice, no, ha dicho no sé qué, y yo le he dicho que está por allí. Y digo, ¿pero tú entiendes el árabe? Dice, no, pero yo le he contestado. Entonces me di cuenta que la pronunciación que había, quiere decir, uno puede hacer la conquista cristiana y puede traer gente aquí, pero probablemente lo que es lo sonoro y la forma de entonación y la acentuación es sobre un idioma otro, ¿no? Que es lo más parecido cuando aprendes inglés y le das la acentuación o la sonoridad del castellano, ¿no? Entonces creo que hasta ahí puedo entender perfectamente lo del equipo de fútbol. Y se puede explicar, a no ser de que vaya mucho más allá y realmente tenga esa base que desconozco y que no la niego, vamos, en absoluto. La de Miguel es la misma que la que habla ella del tío, claro, sí, sí, claro. Sí, es que se abrieron muchos temas con esa lengua hace mucho tiempo, ¿no? También se decía que era bereber y, bueno, venía del norte de África. Tiene mucha historia al respecto. Habría que consultar a un filólogo experto en esos. Eso, la próxima vez me lo traigo. De, la próxima mesa, de cabecera. Filólogo, está claro que falta la pata siguiente era el filólogo. Mira que lo hemos comentado afuera. En fin. Creo que me están diciendo que esto ya se acabó. Muy bien. Y bueno, solo quería yo agradeceros muchísimo todas las aportaciones, tanto del público como de vosotros mismos. Y agradecerle a Miguel todo lo que fue capaz de parir para que nosotros estemos aquí hablando de él, que también es de justa y cosa, ¿no? Entonces, bueno, espero que podáis ir al cementerio inglés, al último acto, porque realmente es una maravilla del sitio y lo que se hace allí creo que es muy acorde con esta persona que era un rebelde con causa y con mucha enjundia en su persona. Gracias. Encantado de conocerte, Carmen. ¿Está? Bueno, no está. En nombre de la Asociación Miguel Romero Esteo, en nombre de la Universidad de Málaga y en nombre de la Diputación Provincial,
final, gracias por la asistencia en sus casas y a los que han estado aquí en presencia real, no virtual. Y, por supuesto, entendemos que este pequeño ciclo por segundo año consecutivo, Otoño Miguel Romero Esteo, cortado de 11 actividades que teníamos previstas a solo 3, lógicamente por todo lo que ya sabemos y por esta mascarilla que llevamos puesta, pues esperamos que en el tema de la música y toda la creación completa de Miguel Romero Esteo la sigamos poquito a poco escarbando, descubriendo y consiguiendo entenderla, porque no era un músico, no era un autor, no era un literato, era un gran creador. Miguel Romero Esteo es un creador que nos infunde la posibilidad de ponernos máscaras unas encima de otras y nunca terminar de entenderlo, pero sí comprenderlo y quererlo. De modo que gracias por vuestra asistencia y hasta el próximo día.